Muchos creen que la iglesia del Mesías comenzó en el primer siglo, en la fiesta de Pentecostés, pero vamos a demostrar que no es así. Este evento, la fiesta de Pentecostés del primer siglo, donde fue derramado el Espíritu de Santidad sobre los creyentes en el Mesías y que está registrado en Hechos 2, no se refiere al surgimiento de una nueva iglesia, sino que presenta la restauración de una iglesia que el Creador había establecido mucho tiempo antes. Y vamos a comprender esto gracias a uno de los nombres que recibe la fiesta de Shavuot. La fiesta de Shavuot también es conocida en la Torá como el Día de la Asamblea. En hebreo es Yom HaKahal y en griego es Emera Ecclesia. Este término también se puede traducir como el Día de la Iglesia. ¿Cómo es que la Torá nos habla del Día de la Iglesia? Vamos a descubrirlo en este episodio. Vamos a leer lo que sucedió después del derramamiento del Espíritu Santo. Hechos 2:44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando, es decir, asistiendo unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez del corazón, alabando a Elohim y teniendo favor con todo el pueblo. Y Adonai añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Iglesia es en griego eclesía y en hebreo kahal, que significa reunión de personas, iglesia, asamblea o congregación. Basado en estos versículos, la teología actual cree que la iglesia comenzó en Hechos 2, después de que el Espíritu de Santidad se derramó en Pentecostés. Leyendo superficialmente la Biblia, parecería que los que creían en Yeshua como el Mesías comenzaban a formar parte de una nueva iglesia. Sin embargo, antes de este evento, Yeshua ya hablaba de una iglesia. Mateo 18, 15, 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado un hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Aquí hay dos afirmaciones importantes. En primer lugar, afirma que la iglesia, la congregación, ya existía, por lo que con esto confirmamos que no comenzó en Hechos 2 en Pentecostés. La segunda afirmación es cuando dice que si la persona no oye a la iglesia, entonces considéralo gentil, es decir, que gentil e iglesia son cosas diferentes para el Mesías. De hecho, el término eclesía, que es la palabra para iglesia, está presente en el nombre de Eclesiastés y en hebreo es Kohelet, que significa alguien habla a la asamblea o alguien que habla a la iglesia. También podemos leer esta palabra en Salmos 22:2. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Ahora, el término eclesía no es el término original. En la Torá hebrea se utiliza el término kahal, es decir, que eclesia es la palabra griega para traducir la palabra kahal o keilah, la misma palabra para iglesia. Esto quiere decir que este término no comenzó en el Nuevo Testamento, no tuvo su origen en el primer siglo. Pero entonces, ¿cuándo comenzó la verdadera eclesía? En el Brit Hadashah, que se conoce como Nuevo Testamento, nos da una pista de cuándo inició realmente la iglesia según las Escrituras. Hechos 7:38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. La palabra congregación es la palabra eclesía, la misma palabra que se traduce como iglesia en otros pasajes. Pero en este caso se está utilizando para referirse a Israel cuando fue convocado en el monte Sinaí por el Eterno. Lamentablemente, en este caso no se tradujo de la misma forma, porque estaría derribando esta creencia de que la iglesia fue fundada en el primer siglo. Muchas veces, por las traducciones, no logramos ver estas verdades en el Brit Hadashah. Lo que nos está diciendo es que el pueblo de Israel en el desierto, cuando fue convocado en el monte Sinaí, esto es, en el primer Shavuot o Pentecostés, también fue llamado eclesia, es decir, iglesia. Deuteronomio 10:4. Y escribió en las tablas conforme a la primera escritura los 10 mandamientos que Adonai os había hablado en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea de la iglesia, y me las dio Adonai.
En la Septuaginta, que es la versión griega de la Torá, dice Emerá Eclesía. En hebreo dice Yom HaKahal. Entonces, como hemos visto, la palabra iglesia es en griego eclesía y en hebreo kahal, que significa reunión de personas, iglesia, asamblea o congregación. Lo que muchos no saben es que los eventos registrados en Hechos 2, en la celebración de Pentecostés, no se trató del inicio de la iglesia, sino que se trató de la continuidad de la iglesia establecida por el Eterno en el monte Sinaí cuando fue entregada la Torá en el primer Shavuot. Y algo muy importante que debemos entender es que este término es utilizado en las escrituras desde el monte Sinaí para referirse al pueblo de Israel, cuando fueron reunidos, congregados para recibir la Torá en Shavuot. Deuteronomio 9:10. Y me dio Adonai las dos tablas de piedra escritas con el dedo de Elohim, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Adonai en el monte, de en medio del fuego, el día de la asamblea, de la eclesía, el día de la iglesia. El día de la asamblea en griego es Emerá Eclesía y en hebreo Kahal, el día de la asamblea o el día de la iglesia. El término eclesía en esencia significa llamados fuera. Esto quiere decir que también puede entenderse como la reunión de los llamados fuera. La eclesía original se trata de la primera reunión de los israelitas que fueron llamados a salir de Egipto y reunirse con su Elohim en el monte Sinaí, siguiendo el patrón que vemos en todas las escrituras. Abraham llamó a Elohim fuera de Ur, a Israel los llamó fuera de Egipto, a los gentiles los llama a salir del paganismo para ser parte de su nación y al final de los tiempos llama a su pueblo a salir de Babilonia. Esto nos enseña que la palabra eclesía se trata del plan del Eterno de conformar un pueblo de sacerdotes y gente santa que camina en el fundamento de su voluntad, en el fundamento de su Torah. Éxodo 19:5-6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. El Creador quiere establecer una nación libre de sacerdotes y gente santa. Ese siempre ha sido su propósito, y ese es su concepto de iglesia, congregación o asamblea. No una iglesia dentro de un edificio perteneciendo a una denominación, controlada por una institución jerárquica con dogmas y mandamientos de hombres, y mucho menos sin Torah. Deuteronomio 7:6. Porque tú eres pueblo santo, kadosh, apartado, para Adonai tu Elohim. Adonai tu Elohim te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Deuteronomio 14:2. Porque eres pueblo santo, Adonai tu Elohim, y Adonai te ha escogido para que le seas un pueblo único entre todos los pueblos que están sobre la tierra. El Creador quiere un pueblo que salga del paganismo y del mal que hay en el mundo, una multitud mixta de personas de diferentes nacionalidades dispuestos a seguir al Eterno y guardar su Torá, siguiendo el ejemplo del Mesías Yeshua. Primera de Pedro 2:9-10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Elohim, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Elohim, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, Shavuot también se le llama el día de la asamblea, o bien el día de la iglesia, porque es el término que el Eterno utilizó para llamar a los israelitas para que recibieran su Torá y declararlos su pueblo escogido y real sacerdocio. Esto nos enseña que la iglesia comenzó en el monte Sinaí, en la fiesta de Shavuot. Fue la primera vez que el pueblo fue llamado iglesia. Deuteronomio 4:10. El día que estuviste delante de Adonai tu Elohim en Horeb, cuando Adonai me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra y las enseñarán a sus hijos. La frase reúneme al pueblo en hebreo es Akhel li et ha'am, cuya mejor traducción es congrega para mí al pueblo. La palabra reunir viene de kahal.
El establecimiento de la asamblea, congregación o iglesia original es la reunión de los que fueron llamados fuera de Egipto y es el cumplimiento de la promesa que el Eterno hizo con Abraham de establecer dentro de su descendencia el linaje escogido. Génesis 35:11. También le dijo Elohim: Yo soy el Elohim omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. El término conjunto de naciones en hebreo es Kahal Goim, que se traduce como reunión, congregación o asamblea de naciones o gentiles. Es decir, que también se podría traducir como iglesia de gentiles. En otras palabras, es promesa del Eterno a Abraham que de su linaje hará una nación para el Eterno, los israelitas, a la cual se integrarán la congregación de gentiles. Los gentiles serán llamados para formar parte del pueblo del Eterno llamado Israel, y esto se cumplió en Yeshua. Por eso dice Gálatas 3:29. Y si vosotros sois del Mesías, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Cuando un gentil decide volver al Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, se convierte en linaje de Abraham por medio de Yeshua. Cuando estábamos en la condición de gentiles, dice la palabra que estábamos sin ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Elohim en nuestro mundo. Efesios 2:11-13. Acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, es decir, cuando eran gentiles, estabais sin Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Pero ahora en el Mesías Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. Esto nos enseña que por definición bíblica, ser gentil es alguien que está fuera del pacto, lejos de la ciudadanía de Israel y sin Elohim en el mundo. Pero ahora en el Mesías esa condición cambia. Ahora somos miembros de la familia del Eterno, dejamos de ser extranjeros para Elohim. Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Elohim. Entonces, Shavuot, que también se llama el día de la asamblea o día de la iglesia, es el día en el que Israel se convierte en el pueblo del Eterno. Fue en el monte Sinaí cuando se cumplió esta promesa y se formó la Keilah del Eterno, un reino de sacerdotes y gente santa, linaje de Abraham y los llamados a salir del mundo para guardar sus mandamientos. El Eterno desea llamar y conformar una nación de reyes y sacerdotes, no de una iglesia introducida en un edificio, sino en una congregación de personas de todas las naciones que decidan seguir y amar a Elohim. Números 15:15. Un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación, eclesía, iglesia, kahal, y el extranjero que con vosotros mora, será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, como vosotros, así será el extranjero delante de Adonai. Una misma Torá y un mismo decreto tendréis vosotros y el extranjero que con vosotros mora. Lamentablemente la historia nos enseña que Roma se apoderó del cristianismo y distorsionó el término iglesia o eclesía, cambiándola por una visión totalmente diferente de lo que establece la Torá. Ahora el término iglesia se entiende como un grupo de personas convocadas y controladas desde dentro de una determinada denominación o religión, independiente y separada del pueblo de Israel y sin Torá. Esta fue una usurpación del término iglesia por parte del sacerdocio extraño que se levantó por influencia romana. No estamos siendo llamados a ser controlados por una institución jerárquica o denominación. Somos parte del reino de Elohim que comenzó a formarse en el Sinaí, la verdadera eclesía, la verdadera kahal, la keilah del Eterno que acepta su Torá. Conozcamos la verdad porque la verdad nos hará libres.